Un fuerte accidente se registró la mañana de este sábado en el cruce del Paseo de la Rosita y Diagonal Las Fuentes en Torreón. Pese a lo aparatoso del percance, los ocupantes de los autos resultaron ilesos. El accidente se reportó al Servicio Estatal de Emergencias a las 9:16 de la mañana y en la llamada se indicaba que en uno de los automóviles involucrados se encontraban personas atrapadas, por lo que de inmediato se generó una importante movilización de paramédicos de Cruz Roja y bomberos. Las unidades involucradas fueron un Ford de color guinda, conducido por Alberto de 33 años, el cual iba acompañado por un menor de 3 años de edad. Además, el otro involucrado fue un Honda de color café con placas de Coahuila, conducido por Abraham de 36 años. De acuerdo a la información proporcionada por autoridades y por algunos testigos, el conductor del Ford se desplazaba por el Paseo de la Rosita a exceso de velocidad, y al tratar de dar la vuelta a la izquierda para incorporarse al Boulevard Diagonal Las Fuentes, perdió el control y se impactó con la guarnición de concreto que está en la entrada de un supermercado. En el trayecto y por la velocidad de la unidad, se impactó un poste de metal que sostenía el letrero de la entrada del supermercado y un segundo poste en color amarillo que se encontraba a unos 3 metros del primero. Luego de chocar con ambos postes, el Ford Fiesta dio un giro y con la parte trasera impactó en la parte frontal del Honda, cuyo conductor manifestó que había llegado al banco y se disponía a salir del estacionamiento. Personal de tránsito y vialidad, así como de los tribunales de justicia municipal, se encargaron de tomar conocimiento del asunto y el aparatoso accidente concentró un grupo importante de personas y también del personal del supermercado.